8:50, vamos a establecer nuestro contacto directo con el señor Guillermo Moreno. Tenga usted muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Santos? Un placer hablar con usted. Bien, hay una, no sé si llamar una movida, que tiene que ver con el Congreso del Justicialismo que se va a realizar, y hay distintos sectores que están confluyendo, y hay otros que ya se están preparando para esto, que han decidido la fecha de este Congreso. ¿Y usted con quién está en estos momentos conversando? Bueno, mire, eso es la vida interna del Partido Justicialista, que es la herramienta electoral del movimiento peronista. Yo, producto de los desacuerdos por violentar los pactos preexistentes allá en el año 2019, cuando se eligió la fórmula de Alberto Fernández, hemos decidido constituir otro partido dentro del movimiento peronista, que es Principios y Valores. De la misma manera que el compañero Pichetto tiene su partido, o el compañero Moyano tiene su partido, lo estoy personalizando para que se entienda, Rodríguez A, en fin, hay varios partidos doctrinarios que abrevan organizativamente en el movimiento peronista, pero que son distintas alternativas electorales. Lo que hemos estado hablando en el día de ayer con el compañero Infran, gobernador de Mendoza, el compañero Pichetto, es la posibilidad de conformar una confederación de partidos. La ley electoral permite que los partidos se junten en una alianza o en una confederación. La alianza es algo que termina en el momento de las elecciones. A las 6:00 p.m, cuando terminan las elecciones, se cierran las escuelas, se terminó la alianza. La confederación es un poco más firme la relación entre los partidos, es como estar comprometido o estar casado, digamos, ¿no? No que te cambia mucho la vida, firmaste un contrato, te dan la libreta, pero bueno, se supone que es algo, una ligazón un tanto más firme. Eso es una confederación. Estamos planteando conformar una confederación como expresión electoral de algo muchísimo más importante que la organización popular, que es el movimiento peronista. Entonces, dedicamos algunos instantes de la reunión a plantear esto de la confederación, para que nos encontremos todos los partidos doctrinarios, y el resto, la mayor parte, a cómo se organiza el movimiento peronista. Y uno tiene que pensar cuántas ramas va a tener el movimiento. Nosotros estamos planteando 7 ramas, creo que eso está bien. Ya no son ni las 3 de inicio del peronismo, ni las 4 de los 70, me parece que ahora hay que incorporar la rama empresarial, la de las organizaciones sociales, Movimiento Evita, etcétera, y los de técnicos y profesionales, porque hay una acontecido en el peronismo y en general en casi todos los partidos que se ha empezado a bastardear el conocimiento, ¿no? Cualquiera habla de cualquier cosa. Ahora tenemos, por ejemplo, en este gobierno un ministerio capital humano, que son palabras antitéticas. El capital no puede ser humano porque es trabajo incorporado y honrado, digamos. Entonces, no sé, mezclan todo. En fin, hay que volver a poner en valor el conocimiento. El que sabe, sabe, ese es el que habla. El que no, bueno, escucha, aprende. Y cada uno habla de lo que sabe. Entonces, la rama de técnicos y profesionales también es muy importante. No sé qué es el kirchnerismo, no sé, Santo, yo era de esa época que Kirchner me miraba y me decía, no, ese kirchnerista es cuando no quieren bajar el precio. No creo que sea su intención bajarle el precio a nadie. Me parece que es una terminología que no aclara nada, ¿no? Está bien. ¿Cómo lo llamaría usted? ¿A quién? ¿A cómo tendría que denominar a quién? ¿A la Cámpora? No lo sé. En todo caso, le tiene que preguntar a Santoro, a Moró, no, llamar pero digo, a alguien de la Cámpora, qué sé yo. Yo participé de un gobierno bien peronista. Pero no está integrado con estas conversaciones que están sosteniendo ustedes. Usted, Pichetto. Sí, no sobra nadie en el peronismo. No sobra nadie. Yo me parece que todo aquel que se defina como peronista y que tenga la doctrina como norte va a estar sentado en la mesa. No. ¿Por qué habría que excluir a alguien en el peronismo? En el peronismo, ahora usted me dice el kirchnerismo, qué sé yo. No sé qué es el kirchnerismo, ¿no? La verdad que nunca escuché las 20 verdades, ni la ley kirchnerista, ni la doctrina kirchnerista. Eso se empezó a hablar cuando se sumaron los radicales.
El primero se somomoró, después, no solo los radicales, Feder, qué sé yo. Entonces no sabían qué eran. Y ya, ah, yo soy kirchnerista. Y yo lo miraba y decía, ¿qué significa ser kirchnerista? ¿Se entiende? No entiende. Si algo, mire, creo que lo único que rescato de este gobierno de Milei es que se volvió a discutir de doctrina. Entonces, este muchacho que tenemos de presidente es anarcocapitalista. Y él dice todo el tiempo, yo soy anarcocapitalista, bla, 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 bla. Obligó, yo como venía debatiendo con él desde el año 2016, bueno, estaba obligado a dedicar 45, una hora de mi vida a estudiar el anarcocapitalismo. Con eso usted le alcanza, ¿eh? No es que es una doctrina que uno dice, oh, tengo que hacer 5 o 6 años de estudio para entender de qué estoy hablando. Anarcocapitalismo es como una pavada, digamos, ¿no? Pero bueno, ellos están enamorados de esas ideas ridículas. Bueno, está todo bien que dicen que Dios es anarcocapitalista. Imagínense confundir el reino de los cielos con el reino terrenal. Una cosa, es una teología muy rara. Pero por eso armaron esta secta, ¿no? Donde hay una verdad absoluta para ellos, que Dios es anarcocapitalista. Lo que dicen ellos está bien y lo que decimos el resto está mal, porque ellos son Dios. Piensan como Dios y son la imagen de Dios en la tierra. Bueno, ¿qué quiere decir? Una cosa muy extraña. Pero bueno, al menos discutimos de doctrina. Las doctrinas que están quedando en pie hoy en la política son la anarcocapitalista, la peronista y obviamente la marxista, con sus variantes, la trotskista y algunas más. Ya lo que llaman Macri. ¿Cuál es la doctrina de Macri? Ninguna. Habla doctrinariamente con Macri, ¿qué es Macri? Habla doctrinariamente con los radicales. ¿Qué son los radicales? No se sabe. Tetaz dice que tienen que ser socialdemócratas. Bueno, que si quieren ser socialdemócratas, que lo sean y que se lleven algunos, como Alberto Fernández, que siempre dijo que era socialdemócrata. Pero lo relevante es que volvemos a poner las doctrinas arriba de la mesa. Y la verdad que la que va a confrontar con el anarcocapitalismo es la peronista. Ahora, no existe la doctrina kirchnerista. Entonces, si hablamos, ¿qué nos juntamos ayer a la mañana? Los muchachos que entendemos que nos junta la doctrina dentro del peronismo. Y ahí estamos organizando, con muchísimo más, que obviamente va a ser una mesa muy amplia, como corresponde a una doctrina nacional y popular como la peronista, que nos juntemos los que pensamos más o menos similar a partir de la doctrina, en este caso la peronista. Bien, le agradezco mucho su gentileza de poder mantener este encuentro con usted. Y queda mucho por hablar con usted todavía. Sí, santo, cuando usted quiera. Fue media rara esta conversación, nos costó, no nos encontrábamos, así que no fue culpa de su productora, ¿eh? Fue una cosa media extraña que nos pasó. Pero yo estoy a disposición. Bueno, lo voy a llamar, así le puedo hacer otras preguntas. Sí, cómo no, cuando usted disponga me llama y mantenemos una conversación doctrinaria. Esto se empieza a ordenar. De un lado los anarcocapitalistas, del otro lado el peronismo. Y bueno, usted cuando habla con Martí le pregunta, che, Moreno dijo, ¿qué doctrina tenemos? Empiezan a decir cualquier cosa. Los radicales también, bueno. A los marxistas, bueno, sí, tienen su doctrina marxista. Y nos empezamos a ordenar. Y entonces el peronismo se va a ordenar a partir de la doctrina. Después los hombres somos secundarios. Le mando un abrazo y gracias, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, señor Guillermo Moreno. Vamos ahora a las noticias.